doctor? What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her. Muchas veces no tomamos en cuenta las consecuencias a las que nos pueden llevar nuestros actos. Simplemente los vemos como sucesos o situaciones que pasamos en nuestra vida, solo porque sí. Pero el hecho es que lo que hacemos puede llegar a afectar a otros de muchas maneras, algunas que ni siquiera imaginamos, y este es precisamente el argumento detrás de The Last of Us Parte 2. Y esta es mi reseña sin spoilers. That's a lot. What does Ellie know? Han pasado ya 4 años desde lo sucedido en el primer The Last of Us, título que vino a dar cierre a la generación de PlayStation 3 como el último gran exclusivo de la consola, que un año después lo veríamos remasterizado en PlayStation 4. Y sin duda la primera parte de The Last of Us es uno de los mejores 10 juegos de toda la generación pasada, y algunos incluso dirían que de la actual generación también. En el primer The Last of Us, Joel y Ellie recorren todo el país, y este viaje es lo que los hace que creen un gran vínculo entre ambos. Pero cuando finalmente llegan a su destino, Joel hace lo que probablemente todo padre haría por su hija, todo lo necesario para salvarle la vida a Ellie, sin importar que esto termine condenando a la humanidad para siempre. Lo que nos lleva a la parte 2, donde lamentablemente las heridas del pasado no han sanado del todo y la relación entre Ellie y Joel sufre las consecuencias. Pero eso no es todo. Ahora también deberán enfrentarse a los sucesos que han desatado sus decisiones. Hey. I'm Tommy. That's Joel. What's your name? Abby. Abby, are you okay? Yeah. That ain't gonna hold. We gotta go back. We're gonna outrun them all the way to Jackson. We need to barricade that door. Créanme cuando les digo que hay mucho más que decir del argumento de The Last of Us Parte 2, el cual nos lleva por muchos giros argumentales y nos mantiene al borde de nuestra silla, preguntándonos, ¿y ahora qué nos espera? Pero no solo se trata de la historia, sino que ahora nos enfrentaremos a varias facciones enemigas y por supuesto también los infectados, que además ahora nos encontramos con nuevas mutaciones de estos. La historia me pareció muy bien escrita y resuelve muchas de las dudas que podríamos tener de la primera parte y, por supuesto, también de los nuevos acontecimientos, y para ello nos hace revivir momentos del pasado que se mezclan con el presente, algo que puede ser un tanto confuso para algunos, aunque en pantalla nos indica si lo que estamos por ver es algo que sucedió hace meses o hace años, o bien continuamos en el presente. En The Last of Us Parte 2 conoceremos a más personajes que en su primera parte, y aunque no lo parezca, cada uno cuenta con una personalidad bien definida e interesante. Como recordarán, al final de The Last of Us, Ellie y Joel se dirigen de vuelta a Jackson para encontrarse de nuevo con Tommy, el hermano de Joel, y así tener un lugar donde vivir en cierta calma entre todo el caos de la pandemia de infectados. Pero durante uno de los rondines habituales de la zona, la tranquilidad se convierte de nuevo en caos. Get off me! Get her hand! Get the fuck off me! Bitch! You got her! Look, you got her! Okay? You're gonna fucking die! Como seguramente lo supondrán por todos los trailers mostrados por Naughty Dog, en esta ocasión nuestro personaje principal es la entrañable Ellie, y con ella recorreremos este mundo devastado.
Para ello contamos con un arsenal de armas similar al visto en la primera entrega, las cuales iremos obteniendo conforme avanzamos, y cuenta con un sistema de mejoras muy similar al visto en la primera parte, y estos nos permiten incrementar la precisión, aumentar el número de munición por cargador o incluir una mira, para lo cual deberemos encontrar una mesa de trabajo, contar con un número de piezas necesarias y entonces realizar así las mejoras, para las cuales Naughty Dog creó animaciones individuales para cada una, lo cual es un detalle genial, ya que podemos ver a Ellie limar una de las piezas, aplicar aceite o modificar el cañón, y también contamos con mejoras de personaje con varias ramas y que nos permiten aumentar nuestra salud, la distancia a la que escuchamos a los enemigos, mejorar la velocidad de fabricación de objetos, nuevas recetas y más. Pero para obtener las mejoras adicionales, deberemos encontrar los manuales de entrenamiento que están dispersos por el mundo y tener las suficientes drogas o pastillas. Jesus. Come here. Dina! El juego cuenta con varios niveles de dificultad y además nos permite crear una dificultad personalizada con ajustes a la inteligencia artificial, la efectividad del sigilo o bien la cantidad de recursos que encontramos, entre otras. Y el gameplay ha recibido algunas mejoras y novedades, como el poder trepar por cuerdas, acostarnos en el suelo para ocultarnos debajo de una cama, un vehículo o pasar por debajo de ellos, evadir los ataques de los enemigos utilizando L1 y también es posible saltar para alcanzar otras áreas, ya sea una ruta de escape o por simple exploración. Los controles tienen básicamente la misma configuración que en The Last of Us Parte 1 y estos son precisos, responsivos y están bien ajustados. Y una de nuestras armas más importantes, por supuesto, es el sigilo. Esto no quiere decir que no seamos habilidosos en el combate cuerpo a cuerpo y el manejo de armas de fuego, sino que es mucho más seguro enfrentar a los enemigos con cuidado y uno a uno. Por el que si queremos llegar y eliminarlos a tiros, pronto nos veremos rodeados y seguramente, si no huimos, terminaremos muertos. Pero deberemos tener cuidado de dónde eliminamos a los humanos, ya que estos entrarán en alerta al encontrar el cuerpo de cualquiera de sus compañeros en patrulla y comenzarán a buscarte. Y esto puede traerte serios problemas. Buena parte de The Last of Us Parte 2 consiste en eso, mantenernos ocultos, sorprender a nuestros enemigos y obtener recursos para equiparnos mejor y, por supuesto, avanzar a la siguiente zona. Y esta vez las zonas son más abiertas y amplias que en la entrega anterior, lo cual da más lugar para la exploración y habrá que revisar cada nota, mesa y cajón en busca de coleccionables y recursos. Pasando al aspecto gráfico, esta entrega es un deleite visual, desde las animaciones que mencioné para las mejoras de las armas, hasta las expresiones de nuestro personaje al entrar en una pelea a golpes o sufrir daño. Es impresionante cómo las facciones cambian dependiendo de cada situación en tiempo real. Eso sin mencionar las animaciones faciales en las escenas del juego, donde no hay nada que luzca raro o extraño.
sino todo lo contrario. Hay una gran atención a los detalles del movimiento de la piel en el rostro, el movimiento del cuerpo, los gestos, y todo esto ayuda a que nos transmita a la perfección los sentimientos de los personajes. Su mundo también luce hermoso, desde la vegetación y fauna hasta las ciudades en ruinas, los árboles nevados que al ser golpeados la nieve se desliza de ellos, los cambios climáticos, cómo dejamos surcos en la nieve, la musculatura en el cuerpo de los caballos, la increíble iluminación, los objetos en el entorno lucen muy naturales en las repisas o sobremesas, los efectos de las explosiones, las esporas, los rayos de luz entrando por una ventana, el cuidado que han tenido en cada una de las animaciones que se han incluido para que los movimientos parezcan naturales. Es algo que sin duda dejará boquiabiertos a todos los que cuenten con este título en PlayStation 4. Además de todo esto, el juego cobra vida con un diseño de sonido excepcional, tanto para la ambientación, el distintivo sonido de cada una de nuestras armas, los golpes con un arma cuerpo a cuerpo o a puño limpio, o bien la diferencia del terreno, ya sea piso mojado, nevado o pavimento. Podemos distinguir los terrenos fácilmente por el puro sonido. A esto sumamos los perturbadores gritos de los infectados, el sonido de los chasqueadores, los enemigos avisando uno al otro de nuestra posición, las explosiones o el líquido dentro de un cóctel molotov al ser agitado. Es una experiencia completa, embellecida por los acordes de la excelente banda sonora, una vez más a cargo de Gustavo Santaolalla. Y claro, cuenta también con excelentes actuaciones de voz en inglés que nos llevarán de la euforia al dolor, al coraje, a la tristeza, y nos transmiten una gran cantidad y diversidad de sentimientos en cada línea. Claro que, si el inglés no es lo suyo, el juego también viene doblado en español latino y se puede seleccionar un lenguaje para lo hablado y otro para lo escrito, al gusto de cada quien. No está de menos decir también que The Last of Us Parte 2 es mucho más extenso que el anterior, por lo menos dos veces más. Es decir, la campaña les tomará más del doble terminarla y probablemente después de unas 20 horas llegarán al punto donde sabrán que están a punto de terminar el juego y no querrán hacerlo. Es donde comienzas a recordar todo lo que has pasado y la conclusión está a la vista. No te ha sido pesado, sino una gran experiencia, una montaña rusa de emociones que te dejará reflexionando por un tiempo y seguramente será seguido por el vacío de no saber qué jugar ahora. The Last of Us Parte 2 tal vez no ofrece una gran variedad de mecánicas en cuanto a gameplay, o una gran variedad de enemigos o muchas armas, pero lo que sí tiene es un gameplay sólido, bien pulido y una historia muy emotiva que nos lleva del dolor a la euforia y la venganza, con momentos muy memorables y una enseñanza que trasciende a los videojuegos. Debo destacar, por supuesto, que este juego nos ofrece varios extras que muchos otros no lo hacen, como el poder pausar el juego en cualquier momento, es decir, podemos pausar en plena escena y continuar, saltarla o reiniciarla, y una enorme gama de opciones de accesibilidad, tanto para los que tienen problemas auditivos como invidentes. En cuanto a problemas técnicos, solo experimenté algo de clipping y un par de problemas con bugs gráficos. Estos son mínimos, pero no tuve ningún problema de baja de frames en mi PlayStation 4 Pro y en esta ocasión no cuenta con un trofeo de dificultad. Por lo que me parece, este será un trofeo de platino fácil de obtener, aunque seguramente tendrán que regresar para completar la recolección de coleccionables. Isn't it one of those superhero cards you're all into? Oh, yeah. En conclusión, quedé encantado con esta increíble experiencia y por supuesto un sinfín de emociones. Puede que algunas secciones parezcan lentas o de relleno, pero estas creo que sirven para dejar bien en claro la relación que tienen ciertos personajes entre sí, y así comprender mejor el porqué de sus actos.
Por momentos creí que Naughty Dog sería pretencioso y nos llevaría por otro camino. Aunque no puedo explicar por qué, ya que estaría hablando de una sección ya avanzada del juego y les echaría a perder la experiencia. Pero afortunadamente no fue así, sino todo lo contrario. Naughty Dog trabajó muy duro durante 7 años en este título y se nota en la ejecución y en la atención a los detalles. Por lo que creo que cualquier jugador de PlayStation 4 debería de tener The Last of Us Parte 2 en su librería. A menos que sean unos intolerantes o estén llenos de prejuicios y por ello no sepan apreciar una obra de arte. Sin duda, The Last of Us Parte 2 es un digno contendiente para juego del año y por supuesto se lleva con todo merecimiento el distintivo sello dorado de aprobación del canal. The Last of Us Parte 2 es un título desarrollado por Naughty Dog, llegó en exclusiva a PlayStation 4 en formato físico y digital el pasado 19 de junio y su precio regular es de $59.99. Muchas gracias por acompañarme en esta reseña, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, hay que picarle en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si no les están llegando las notificaciones, síganme en mis redes sociales. Los enlaces se encuentran en la descripción de este y todos mis videos. Déjenme todos sus pulgares arriba, comentarios y compartan este video para que más gente se sume a esta comunidad hermosa. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. Back. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Trying sometimes you'll